Mi nombre es Andrea Aldana, soy ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile y estamos hoy en este día celebrando el Patrimonio Nacional del Vino en este caso y mediante una actividad que es totalmente sensorial. Vamos a pasar por distintas etapas, olfativa, aromática y culminando en la cata. Y nuestra idea es que la gente empiece a conocerse con el vino, que se sienta más cómoda consumiéndolo y que también aprenda a elegir y saber lo que le gusta. Mi nombre es Soledad Aguilera, soy sommelier de la viña Mujeres y Tata y en este momento estoy en el MIM realizando un taller sensorial con la cepa País, que es una cepa emblemática y patrimonial de Chile, entregando nuestros conocimientos para que los demás puedan también recibir esa cultura y ese cariño con el que se realizan estos vinos. Hola, soy Valentina. Hoy día asistí a un evento acá en el Museo Interactivo Mirador de la Ciencia del Vino. Me pareció increíble la experiencia, las personas que estaban a cargo de los talleres, bacán la información que daban, cómo la comunicaban y también la instancia de poder acceder a un espacio tan innovador y tan entretenido como es el museo de forma gratuita en el Día de los Patrimonios. Así que muy agradecida, muy entretenido, lo recomiendo para siempre. Bueno, yo soy José. Y de verdad me pareció una muy buena iniciativa, todo el evento del vino fue súper entretenido, la parte de química donde había que comparar un vino con el otro y toda la información que dieron fue súper útil, ya que era, o sea, por lo menos en mi caso era la primera vez que yo venía a algo así parecido, fue súper súper cool y súper interesante y de verdad todo a uno increíble, un 7 de verdad. Hola, soy Ludviana Gómez, vine al evento de la cata de vinos y lo que más me sorprendió fue que descubrí la cepa del vino País y saber que es parte de nuestra identidad, descubrir un nuevo sabor, unos nuevos aromas y nunca pensé que en el MIM nos trajera de regalo el conocernos a nosotros mismos como nuestra identidad chilena.